Cuando nosotros comenzamos un problema en materia condensada, a nosotros típicamente nos dan un hamiltoniano y una cristalografía, ¿cierto? Entonces nos dicen cómo es el cristal. ¿Es una red lineal, es una red triangular, es grafeno, es una red cuadrada? Esto es estado sólido, entonces obviamente no es menester de esta materia, ¿cierto? Pero igual nosotros podemos hacer como la evaluación, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos nosotros para pasar de esa formulación a una función de Green? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar una cosa. Nosotros ya sabemos cuál es el significado y qué implicaciones tiene el operador ordenamiento temporal. Recuerden que acá estamos trabajando con la función de Green ordenada en el contorno. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Roger, ¿vos qué has visto los videos de la semana pasada y los de esta semana? El del viernes sí, pero el de ayer sí no me lo vi, profe. Bueno. Sino que para que hagamos lo que yo te había dicho aquel día, sería bueno que te vieras el video de ayer para que supieras cómo se hacía el cálculo que conversamos aquel día. Listo. Vale, profe, vale. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tratar de vincular el hamiltoniano del cristal con la función de Green. Así es como se hace materia condensada con funciones de Green. De alguna forma tenemos que meter el hamiltoniano ahí. ¿Sí o no? ¿A alguien se le ocurre algo por no meter el hamiltoniano ahí? Pensemos en términos de teoría de grupos. ¿Qué nos dice la teoría de grupos del hamiltoniano? Les voy a ayudar un poquito. ¿Qué nos dice la teoría de grupos del operador momento angular? Bueno, se las pongo más fácil. ¿Qué nos dice Wilson del operador momento angular, pues? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué nos dice Wilson del operador momento angular, María Fernanda? Por eso es que se acaba el semestre y después los levantan en los parciales, ¿sí ven? Nosotros en materiales hablamos mucho de eso y en mecánica cuántica hablé de esa vaina, pero ya está, me paró el pelo. El operador momento angular es el generador de la simetría rotacional, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros rompemos la reciprocidad de momento angular, levantamos una degeneración, ¿cierto? Pero además de todo, estamos rompiendo la conservación de momento angular y por lo tanto el sistema ya no transforma conservativamente bajo rotación. ¿Cierto? Entonces, eso es un punto fundamental. Si yo pienso en el hamiltoniano de esa misma forma, en términos del teorema de Noether, ¿qué puedo decir yo del hamiltoniano? Es el generador de desplazamiento temporal. Exactamente. Entonces, Roger, si eso es así, ¿cómo harías tú para meter un hamiltoniano acá? ¿Cómo hacemos para meterlo? Fácil de movimiento de la función. Exactamente, Ángel. Bueno, Ángel ha estudiado un poquito más. Entonces, yo estoy interesado que alguien que nunca ha hecho esto se dé cuenta que si yo meto una derivada
de alguno de esos operadores ahí en esa definición, ahí va el Hamiltoniano a través de la ecuación de movimiento de Heisenberg, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, ecuación de movimiento, voy a colocar acá Equation of Motion Theory. For the Green's function. Esto es para determinar la función de Green. Pero resulta que desde un punto de vista un poco más ingenuo, esta vaina que nosotros vamos a hacer es para saber cómo metemos el Hamiltoniano de cálculo. Porque el Hamiltoniano tiene que aparecer ahí en algún lado, ¿cierto? Entonces, por el momento, no aparece en ningún lado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que el Hamiltoniano aparezca por acá en algún lado. Listo, bueno, muy bien. Entonces, let's define the non-equilibrium Green's function, Gij, cierto, of tt prime. Entonces, de acá, nosotros definimos Gij of tt prime as minus I over h bar, expectation value of the time order product of Ci of t times Cj dagger of t prime. Okay. So maybe we can keep doing this in English. Maria Fernanda once told me that she wants to listen to a class in English, so maybe we can keep on speaking in English. So, ando, pero... well, as a matter of fact, it's much easier to do this in English because you have to translate stuff. So, but maybe it's not a good idea if some people will not understand what I'm saying. So we can combine English and Spanish. ¿Estás de acuerdo, Mafi? Sí, profe. Pero así también respondo yo, porque ya, y al final le pregunta, ¿está de acuerdo? Claro, sí, así yo también respondo, profe. No, pero lo que pasa es que Mafi dice que ya es tremenda bilingüe. Que para el chino y para el español está sola. Y que el inglés lo maneja más o menos. Pero después de uno hablar mandarín, ¿sí o no, Mafi? Ya el resto es muy fácil. No, eso. Muy bien, entonces vamos a derivar esta vaina. Pónganme atención a una cosa que les va a causar, digamos, algo de acidez en el futuro. Sobre todo, por ejemplo, a Pedro. ¿Qué Pedro? Si Pedro sigue al ritmo que va, ¿cierto? Entonces, posiblemente con Pedro logré hacer algo que no he podido hacer con nadie, y es hacer la correlación corriente-corriente por fuera del equilibrio. En ese caso, uno tendría que derivar con respecto a los dos tiempos. Entonces, póngame atención. Esta función de Green depende de dos tiempos diferentes. Lo que voy a hacer es que la voy a derivar con respecto a un solo tiempo. Listo. Muy bien. Entonces, esto, como habíamos dicho el día de ayer, esto es minus I over H bar expectation value of Ci of t Cj dagger of t prime theta of t minus t prime plus, acá cambio de signo porque voy a permutar dos operadores fermiónicos, ¿cierto? Plus I over h bar
Esto sería C, J dagger of T prime, C I of T. Theta of T prime minus T. Y recuerden la regla, cuando estoy en el contorno superior, siempre el tiempo mayor va hacia la izquierda y el tiempo menor va hacia la derecha. Así es como ordena el operador ordenamiento temporal. Listo. Recuerden que si nosotros vamos a trabajar con el operador antiordenamiento temporal, otra cosa. Muy bien, entonces dado esto, entonces decimos now, let's take the derivative with respect to t. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos derivada parcial de gij of t t prime with respect to t is equal to, esto hay que derivarlo como un producto, entonces la derivada del primero, ¿quién es la derivada del primero? Ya menos ih barra por el valor esperado de la derivada de c sub i de t con respecto a t. Hay que observar que c sub j daga de t prima no depende de t, entonces no se deriva. Bueno, muy bien. Por c j dagger of t prime. Muy bien. Por teta de t menos t prima. El segundo término, entonces derivo teta. ¿Cómo me queda? Me queda minus I over h bar, ¿cierto? Expectation value of ci of t cj dagger of t prime, y la derivada de una función escalón unitario es un delta. Listo, como el argumento del tiempo tiene signo positivo, entonces es una derivada positiva, esto es un delta de t menos t prima. Muy bien, vamos con el segundo término. Si derivamos el segundo término, entonces nos quedaría plus I over H bar, expectation value of CJ, dagger of T prime, time derivative of CI of T with respect to T, times theta of t prime minus t. Obviamente estoy derivando este término de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, ahora voy a derivar la teta de t prima menos t. La teta de t prima menos t tiene derivada interna menos 1. Entonces, por lo tanto, esta vaina acá quedaría como menos, menos, y sobre h barra, ¿cierto? Expectation value of CJ dagger of T prime CI of T times delta. El delta de T prima menos T, pero como el delta es par, entonces es lo mismo que si fuera T menos T prima. Muy bien. Esto es un procedimiento sencillo. Y con esta ecuación, ya el día de mañana vamos a comenzar a derivar la aproximación de Hubbard 1. Listo. Entonces es un procedimiento muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué es lo complicado de la aproximación de Hubbard 1? Lo complicado de todas las aproximaciones en la interacción electrón-electrón, lo más terriblemente complicado es saber cuándo truncar las funciones de Green. Y saber cómo truncarlas. Uno decir, esto es cero, y saber por qué eso es cero. No es como cuando uno le da clase a los estudiantes de ingeniería que le van diciendo a uno, profe, multiplíquelo por cero para sacarlo de ahí. No. Entonces hay que saber por qué vamos a truncar y por qué vamos a hacer cero un valor esperado. Esto tiene que tener algún criterio. Eso es lo único difícil de estas vainas.
porque el resto es pura álgebra, es álgebra, pero bueno, de hecho inmunda, pero sigue siendo álgebra. Bueno, muy bien, entonces acá, ¿qué hacemos? Observen una cosa, chicos. Según la definición del operador ordenamiento temporal, este término de acá y este término de acá se pueden escribir como un producto ordenado en el tiempo de la derivada por el operador dada. ¿Cierto? O sea que yo escribo menos i sobre h barra times the expectation value of the time order product of the time derivative of CI evaluated at T divided by DT times CJ dagger of T prime. ¿Cierto? Muy bien. Esos dos términos ahora me voy a venir a trabajar con este término de acá y con este término de acá. Voy a factorizar menos i sobre h barra. Entonces me queda menos i sobre h barra, ¿cierto? Por un delta de t menos t prima también lo factorizo. Y me queda ci of t cj dagger of t prime plus CJ dagger of T prime CI of T. Muy bien. Y acá ustedes podrán reconocer claramente que esta vaina de acá es un anticonmutador entre CI of T y CJ dagger of T prime. Cierto. Muy bien. Listo. Bueno. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos queda esta vuelta? Esto nos queda como menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo, en el contorno superior de Keldysh, de la derivada de C sub I dt con respecto al tiempo, por C sub J daga dt prima. ¿Cierto? Menos I sobre H barra por delta de T menos T prima. Y este conmutador de acá, ¿cuánto me da? Perdón, ese anticonmutador. Ojo que si los operadores fueran bosónicos, eso fuera un conmutador. Recuerden que los operadores bosónicos obedecen relaciones de conmutación y los operadores fermiónicos de anticonmutación. Listo. Bueno, muy bien. Ese anticonmutador sería delta de T menos T prima. Solo anticonmutan cuando están evaluados en el mismo tiempo. Y cuando I es igual a J, pero como acá ya tenemos delta de T menos T prima, no lo tenemos que colocar otra vez, sino que colocamos simplemente delta y J. A esto es igual la derivada de la función de Green. ¿Sí o no? Lo que vamos a hacer es que ahora multiplicamos esta expresión por IH barra now. Let's multiply the previous expression by IH bar. Si nosotros multiplicamos la expresión anterior por IH barra, nos va a quedar IH barra derivada parcial de G sub IJ
de T, T prima con respecto a T. Ojo que acá, por ejemplo, esto es un caso sencillo porque no hay más números cuánticos, pero esos operadores en segunda cuantización divinamente podrían tener spin. Y si tuvieran spin, por ejemplo, esto sería acá un delta de sigma, sigma prima. No tenemos spin en este caso, entonces no vamos a complicar pues acá la vaina con spin, pero los ejemplos que vamos a hacer sí tienen spin. Y cuando los ejemplos tienen spin, pues entonces hay que escribir el spin ahí. Listo, bueno, muy bien. Esto es igual a quien, póngame mucha atención, chicos, cuando yo multiplico esto por IH barra, no lo multiplico afuera del valor esperado, sino que lo multiplico acá adentro. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces esto me queda como menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de IH barra por la derivada de C sub I de T con respecto a T por C sub J daga de T prima. Si yo multiplico acá esto por IH barra, las H barras se cancelan y por menos I da 1, ¿cierto? O sea que acá simplemente me quedaría más delta IJ por delta de T menos T prima. Listo, muy bien. Esto ya comienza a quedar como una de esas funciones de Green que nosotros veíamos en dónde. En la teoría clásica de la dinámica, porque tenemos un operador acá, este término también hace parte de un operador, actuando sobre la función de Green igual a un delta. Entonces ya comienza a haber cierto parecido. Ahora, ¿por qué era tan importante multiplicar internamente esto? El IH barra acá, porque resulta que desde acá puede salir la ecuación de movimiento de Heisenberg, que dice que IH barra por la derivada de un operador en la representación de Heisenberg es el conmutador entre el operador y el hamiltoniano. Ahí es donde yo quería que ustedes llegaran, ¿cierto? Entonces ustedes me dijeran, bueno, pero es que si nosotros queremos meter ahí el hamiltoniano y es el generador de relaciones temporales para con una derivada, ¿sí o no? Muy bien, entonces acá Pedro, se me había olvidado decirle una cosa. Necesito que la clase de hoy, para que comencemos a trabajar unas vainas, ya ahora vamos a poder entender mucho más los programas. La clase de hoy, trate de digitarla, por favor, lo más rápido que pueda para que hagamos una reunioncita. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de movimiento? Therefore, the equation of motion for the Green's function reads. Entonces la ecuación de movimiento para la función de Green finalmente quedaría de esta forma. IH barra por el operador derivada, ¿cierto? Actuando sobre G sub I J de T T prima. Con respecto a T igual a delta I J delta de T menos T prima, ¿cierto? Menos I sobre H barra que multiplica a el producto ordenado en el tiempo del conmutador entre C y de T y el hamiltoniano. Observen que este conmutador, chicos, observen muy bien, pero es muy importante.
está evaluado en un tiempo t, y eso se multiplica por este operador C sub J daga evaluado en un tiempo T prima. Este es el primer paso para nosotros calcular, hacer nuestro primer cálculo con funciones de Green por fuera del equilibrio, que lo vamos a hacer hoy. Antes de comenzar a trabajar transporte como tal, por una idea que me dio un estudiante de Univalle, que es un estudiante muy bueno, por ejemplo, yo creo que deberían haber más ejemplos antes de que la gente comenzara a trabajar. O sea, yo decido aceptar esa sugerencia. Lo que pasa es que en un curso de estos no hay espacio para muchos ejemplos, pero entonces vamos a hacer más ejemplos. Esta semana trabajamos con lo que Pedro va a llevar al Congreso, y la semana entrante trabajamos con lo que Gabriela va a llevar al Congreso. Entonces son dos ejemplos que son ejemplos, vamos a ver, ejemplos totalmente terminados, ¿cierto? Totalmente terminado, sacamos ecuaciones, las metemos en Python y sacamos gráficas y las pasamos a Pedro y a Gabriela, ¿cierto? Entonces, para que hagan sus respectivas actividades. Espero, digamos, que eso les dé un poco más de apertura cuando comencemos a trabajar transporte. Y eso me va a servir a mí para comenzar a determinar cómo es que este curso se debe dar en Colombia. ¿Sí o no? Todos somos diferentes. Y este curso en diferentes partes del mundo se debería dar de manera diferente, ¿cierto? Yo este curso lo he dado en dos partes, lo he dado en Japón y lo he dado en Suecia. Entonces, y es muy diferente. En Suecia, simplemente cuando yo discutía estos temas con mis compañeros, ellos lo que querían saber era la física. Todos sabían calcular estas vainas, ¿sí o no? En Japón me pasaba una cosa muy particular. Ese es otro de mis argumentos por lo que yo creo que María Fernanda tiene algo de japonés. Los japoneses no dejan nada, pero nada, absolutamente nada al azar. Todo lo quieren saber. ¿Sí o no? Absolutamente nada. Y ahí donde uno se equivoca, lo van levantando en clase. ¿Sí o no? Entonces, si yo digo, Mafe tiene que ir de por allá, la madre, pues. ¿Cierto? Entonces, y acá en Colombia, entonces, ¿cómo se debería dar un curso de estos? Pues no sabemos. Yo apenas estoy ensayando y esta es la primera vez que esto se da en Colombia, hasta donde yo tengo entendido. Nunca nadie da un curso de transporte cuántico hasta donde tengo yo entendido. Así, tan detalladamente, no. Puede que por ahí el profesor William haya hecho cuatro clases y bueno, ahí ya les enseñé transporte, vayan, defiendan como puedan. Entonces el estilo mío es un poco diferente. Entonces vamos a ver cómo nos va con estos ejemplos que vamos a hacer. Y vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, que es el gas de electrones libres. Entonces vamos a calcular nuestra primera función de Green, que sería la función de Green para un free electron gas. Listo. ¿Y de qué se trata el ejemplo de Gabriela? Para que más o menos sepan, el ejemplo de Gabriela se trata de unas vibraciones, activar vibraciones en un sistema con corriente y mirar qué tan robusta o qué tan persistente es la coherencia cuántica a las vibraciones. Ese problema, eso también es un viajado de ecuaciones, ¿cierto? Pero por lo menos es un problema que se puede solucionar de manera exacta. El de Pedro, no. ¿Cierto? Entonces, esa es una gran diferencia. El de Gabriela es un problema exacto. Está en el capítulo 4 del libro de Gerald Mahan, que se llama Exactly Solvable Problems. Y el de Pedro no es un problema exacto. O sea, para el problema que va a trabajar Pedro, principalmente se podrían tener 5 o 6 soluciones y cualquiera podría estar bien para diferentes personas. 10 soluciones, 20, 40, eso no importa. No tiene solución exacta. ¿Cierto? Hay que mirar a ver cuál es la física que uno describe y juzgar la solución con base en algún criterio.
Esta sería la diferencia de esos dos problemas. En este momento vamos a traer un problema exacto. Entonces, exactly solvable problem. Exactly solvable problem. Free electron gas. Entonces, ¿cuál fue la razón para no decir que, o bueno, para no reemplazar de una vez la función de Green en el último término de la expresión? ¿Cómo así, Rogercito? Ahí sí me perdí. Ese último término no es una función de Green, J. Sí, sí, todo eso. No, porque para que sea una función de Green tienes que evaluar el conmutador. Y si no sabes el Hamiltoniano, no sabes qué funciones de Green salen de ahí. ¿Se pilla? Sí, sí, sí. Bueno, vale. Pero ya vamos para allá, Roger, para que pille. Para que mejor pille antes de que se cepille. Pille, pues. Entonces, uno que sea sencillo de calcular. Muy bien. Entonces, el gas de electrones libres, de ahora en adelante vamos a comenzar a utilizar una entidad semidiabólica llamada el operador de campo. No alcanza a ser diabólica porque no estamos hablando de la interacción electrón-electrón todavía. Entonces, pero llegaremos allá. ¿Sí o no? Entonces, field operator. Si yo estoy hablando de un gas de electrones libres, chicos, el Hamiltoniano lo voy a escribir de la siguiente manera. En un gas de electrones libres lo escribo como la sumatoria sobre todos los posibles spines por la integral sobre D3R, ¿cierto? De si daga DR que multiplica a el operador energía en ausencia, digamos mejor dicho, de potencial por si DR. Y de acá vamos a sacar un Hamiltoniano. Esto ya es teoría de campo, ¿cierto? Porque por eso se llama Field Operator Psi, ¿cierto? Si no, se llamaría de otra forma. Si no, se llamaría balón de fútbol, ¿cierto? O alguna otra cosa. Entonces, muy bien. Entonces, acá vamos a decir let's represent o let's expand. The field operator in the following form. El operador de campo, entonces yo lo voy a expresar. Yo puedo escoger una base particular. ¿Sí o no? Yo puedo escoger una base particular, la base que yo quiera, y yo voy a escoger una onda plana. Los que vieron materiales conmigo, ¿por qué onda plana en ese problema? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo? ¿No escuché? Juan, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué... para este... Ah, perdón. Es que este H significa el operador de campo. ¿O estoy perdido? ¿Cuál H? ¿O es H un Hamiltoniano? H con el gorrito. Este es el Hamiltoniano escrito en términos de operadores de campo. Ok. Esto será confuso, Pedro, porque todavía no has visto mecánica cuántica. Es que antes mucha gracia que está ahí sentado. Sí, pero bien. Es que, entonces, o sea, lo dime. Que yo entiendo de eso es que eso que va en el centro es un operador momentum al cuadrado. No. Eso lo que va en el centro, Pedro, es el operador energía representado
en representado diferencialmente, es la representación diferencial del operador energía. Entonces, esto lo que tú tienes acá, Pedro, esto lo que tú tienes acá, básicamente, como aprenderás en el curso de cuántica, esto es un bracket. Esto es un bracket entre la base de posición y una base arbitraria del hamiltoniano de los electrones libres. Ah, no, sí, ya, ya caí en cuenta. Entonces, eso, Pedro, no es ningún operador. Esa es una de las cosas que uno aprende, ¿cierto? Para distanciarse un poco, digamos, de las metodologías que utiliza los libros que le gustan al profesor Jairo, ¿sí me entiende? Que eso no es un operador. No desde la perspectiva que nosotros lo estamos viendo en un espacio de Hilbert. Eso es un operador en un espacio funcional. Eso significa que esos son los elementos matriciales de un operador en el espacio de Hilbert en una base continua. Sí, sí. Por eso en mecánica cuántica hay que dominar tan ampliamente el cuento del análisis de los espacios vectoriales y los espacios funcionales. Tú debes de distinguir, Pedro, en perfectamente bien cuál es el espacio en el que está escrito este operador y este. Los dos no se llaman operadores en el mismo sentido. Es en sentidos diferentes. Entonces hay que saber diferenciar eso muy bien, pero pues después de un curso de cuántica con todas las de la ley, pues no va a tener problema, entonces no te preocupes. Yo decido expandir este operador de campo de esta forma como uno sobre la raíz del volumen del sistema físico que estoy trabajando, que en este caso son los electrones libres por la sumatoria sobre K, ¿cierto? Esto sería la sumatoria sobre K. Bueno, acá me faltó una cosa en este operador de campo, chicos, me faltó colocarle el spin. Entonces, ¿por qué esto va sumado sobre el spin? ¿Cierto? Entonces, esto es, depende de R y del spin es Z. Bueno, muy bien. Entonces, esta vaina de acá sería de la siguiente manera. Ya les, permítanme, primero corrijo acá. Acá me queda sobre K sigma, suma sobre K sigma. ¿De quién? Esto es una suma sobre K sigma de una onda plana E a la I K punto R, ¿cierto? Por K, que es una función de onda spin sub sigma que depende de SZ por un operador en segunda cuantización que destruye un electrón con spin sigma y vector de onda K. Entonces esta es una representación en la base de ondas planas. Alguien de los que vieron materiales conmigo me puede decir por qué yo escojo esta representación particular. Porque cuando onda plana, let explain the field. Bueno, una pregunta expand, en la parte morada. Es una expansión. Dime, Pedrini. Si la parte derecha de la igualdad es un valor esperado, ¿por qué el hamiltoniano no va entre los no, brackets? Porque lo que es un valor esperado es este término de acá. Entonces es un valor esperado en viéndolo desde el punto de vista de un operador en el espacio de Hilbert. Y queda una representación funcional, ¿sí o no? Entonces, yo creo que tal vez Gabriela te podría explicar eso si le preguntas. Que Gabriela vio análisis funcional y no sé qué más vainas. Entonces, o Juan Camilo, ¿cierto? Entonces, pero, estos operadores de acá, Pedro, estos sí son objetos en un espacio de Hilbert. Por lo tanto, esto sería como un número por operador y el resultado por este operador da operador. ¿Sí o no?
Muy bien. Vuelvo a preguntar, María Fernanda, Roger, Ángel, que ya vieron materiales, ¿por qué una onda plana para este problema? Profe, yo sí, la verdad, no recuerdo por qué. Estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo. Ok, no hay ¿Tiene problema. Que ver con, de pronto, alguna simetría? No. Pues la simetría, o sea, tiene que ver con una simetría, pero supremamente indirectamente. Digamos, no tiene dependencia explícita temporal. No, pero no tiene que ver con eso. No con esa simetría, es que esto es independiente del tiempo per se. ¿Sí me entiendes? Tú le puedes colocar una dependencia temporal a este de acá, Ángel, a este operador de acá, que de hecho la tendrá. ¿Cierto? Pero son dependencias temporales triviales. Entonces, esa no es la razón. La razón es que este es un gas de electrones libres. Este es un free electron gas. Por lo tanto, había dicho eso, profe, en una clase no hace poco sobre con respecto al gas de electrones libres y habló lo mismo sobre lo, pero nada, no llegaba. ¿Por qué, Omar? Porque resulta que como esto es un sistema sin confinamiento, la onda plana, una onda plana se puede expandir de manera infinita. Entonces, digamos que es la base más adecuada. Ahora, claramente hay un problema con la onda plana. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema con la onda plana? Bueno, pues el problema con la onda plana es que no es renormalizable. ¿Sí o no? Entonces, y eso es un problema bastante serio, y por eso es que surgen todos esos infinitos en electrodinámica cuántica. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la solución? Pues la solución que se me ha ocurrido a mí varias veces es que deberíamos de cuantizar el campo electromagnético con otra cosa que no sea una onda plana, como por ejemplo con la wavelet. Pero eso, chicos, créanme que eso es una discusión para otro día y a una hora diferente. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros reemplazamos acá, entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda H igual a la suma sobre SZ integral sobre D3R. Reemplazo acá 1 sobre la raíz del volumen por la suma sobre Q y sigma 1 de E a la menos I Q punto R, ¿cierto? Muy bien. Por Chi sub sigma 1 asterisco de SZ por C sub Q sigma 1 daga. Pueden colocar acá de T, ¿cierto? Que multiplica. Entonces acá colocamos por menos H barra al cuadrado sobre 2M por el Laplaciano al cuadrado actuando sobre 1 sobre la raíz del volumen por la sumatoria sobre K sigma 2 de E a la I K punto R K sub sigma 2 de SZ por C sub K sigma 2 de T. Listo. Entonces, esta es la integral sobre D3R. Bueno, voy a hacer una cosa acá. Me cuidamos. Voy a reorganizar esto acá de esta forma. Voy a sacar esta K sub sigma 2 y esta K asterisco sub sigma 1 porque ninguna de las dos depende de esa integral. Entonces, voy a escribir acá. Sumatoria sobre K Q sigma 1 sigma 2, ¿cierto?
acá sumatoria sobre SZ de Kai sub sigma 1 asterisco de SZ por Kai sub sigma 2 de SZ. Esto me da acá, esto por la ortonormalidad de funciones de onda spin, me da un delta sigma 1, sigma 2, ¿cierto? Y acá multiplico esto por 1 sobre el volumen por la integral sobre D3R, ¿cierto? Cojo esta de acá y cojo esta de acá, pero debo de tener en cuenta que si yo aplico este laplaciano al cuadrado sobre este de acá, que es el único que depende de R, me va a dar menos la magnitud de K al cuadrado, ¿cierto? Entonces coloquemos primero esto. Entonces por menos con menos se va, entonces queda H barra al cuadrado K al cuadrado sobre 2M. Y esto no es otra cosa que la dispersión de energía del gas de electrones libres, ¿sí o sí? Por la integral sobre D3R dividido V, ¿cierto? ¿De quién? De E a la I, que multiplica acá menos Q, producto punto con R. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por quién? Por C sub Q sigma 1 daga por C sub K sigma 2. Listo. Este término que yo tengo acá, chicos, esta integralcita de acá es un delta de K menos Q. Muy bien. Entonces, si retornamos, me queda la sumatoria sobre K, Q, sigma 1, sigma 2, delta sigma 1, sigma 2, delta K menos Q H barra al cuadrado K al cuadrado sobre 2M, que multiplica a C sub Q sigma 1 por C sub K sigma 2. Bueno, estos dagas, implementamos los deltas, entonces este hamiltoniano ahora nos viene a dar simplemente la suma sobre K y sigma de H barra al cuadrado K al cuadrado sobre 2M, que multiplica a C sub K sigma daga por C sub K sigma. Y si nosotros llamamos a este término de acá, que de hecho no hay que llamarlo, es que es eso. Esto es E simplemente sub K. Este hamiltoniano degenerado en spin para el gas de electrones libres queda como la sumatoria sobre K y sigma de E sub K por C sub K sigma daga por C sub K sigma. Entonces, este sería el hamiltoniano para un gas de electrones libres en el dominio de K. Si la energía en este caso, que es esta parábola que yo tengo acá en K, ¿cierto? Entonces yo puedo graficar la energía. Contra la magnitud del vector de onda. Esto es una parábola, pero se llama dispersión parabólica. Esto es para un metal que se modela como un gas de electrones libres. En el caso tal de que esto para spin down y para spin up sea diferente, puede que esta, por ejemplo, de acá sea E sub K up. Y resulta que si se rompe cierta simetría,
Entonces, E sub cut down sea como algo así. Esto, así se comporta un sistema magnético. Los que van a ver magnetismo de una vez sepan, un sistema magnético tiene una energía diferente para spin up y para spin down. Si yo trazo, por ejemplo, si yo digo acá que este es el nivel de Fermi, esta es la energía de Fermi por acá, ¿cierto? Yo puedo calcular la densidad de estados acá haciendo, o algo parecido a la densidad de estados, como algo así. Esta sería algo parecido a la densidad de partículas spin up. Y la densidad de partículas spin down sería eso más esto de acá. Eso significa claramente que hasta esa rayita verde que yo acabo de trazar, hay más partículas spin down que spin up. Y así es como se define la magnetización. Magnetización es proporcional a la diferencia entre las partículas spin up y entre las partículas spin down. O sea que esta banda de energía acá está haciendo manifiesto un comportamiento magnético. En ese caso particular, yo le tendría que colocar acá un sigma a esa dispersión de energía. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, el hamiltoniano al que yo quería hacer referencia me queda como H igual a la sumatoria sobre K sigma de E sub K sigma C sub K sigma daga C sub K sigma. Este hamiltoniano lo van a ver muchísimo en este curso. Repetidamente va a estar por ahí en este curso este hamiltoniano. ¿Tiene algún nombre en específico, profe? Pues el hamiltoniano del gas de electrones libres, pero en el dominio del vector de onda. ¿Cierto? Entonces, free. Listo, profe. Electron gas hamiltonian. In reciprocal space. Le diría que esperar a ver estado sólido para que aprendiera que es el espacio recíproco, pero en teoría no es cierto. Y he comentado, ¿no? Profe, ¿quién de estado sólido? Pues no le estoy diciendo. No entra. Porque no entiende los chistes, hermano. Si estado sólido la diera el profesor Oscar, pues le habría dicho que posiblemente va a aprender mucho, ¿cierto? Que no entiendo por qué no nos han dado esa materia a Oscar y a mí, pero bueno. Entonces, mentira, yo sí entiendo, pero no quiero decir. Entonces, me hago el que no es. Una vez yo tengo un hamiltoniano, puedo proceder a aplicar la ecuación de movimiento, ¿sí o no? Y entonces acá que decimos now, let's find the Green's function for the free electron gas. Obviamente, para yo hacer eso, entonces lo primero que tengo que hacer, chicos, es hallar quién. Bueno, a ver, escribamos la ecuación de movimiento. IH barra derivada parcial. ¿Cómo? Entonces, independientemente del ácido, si yo escojo la forma de hamiltoniano, puede tener al final la misma energía. ¿Cómo así? Sí, porque nosotros para este problema del gas del túnel libre escogimos una onda plana, ¿cierto? Y obtuvimos una forma para el hamiltoniano de, para el hamiltoniano del gas del túnel libre. Pero entonces, si yo escojo otra base, voy a obtener. Si usted escoge otra base, pues la energía le va a dar diferente porque la energía no va a estar en función del vector de onda, va a estar en función de otra cosa. Sí, no.
Entonces, obviamente eso depende. Acá tenemos una función de Green, ahora G sub K sigma de T, T prima. Esto con respecto a T, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto es igual a delta, como no tengo dos José Ampirulus diferentes, dos números cuánticos, entonces esto sería menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo del conmutador entre C sub K sigma de T y H con C sub K sigma daga de T prima. ¿Cierto? Bueno, permítanme. Chicos, volví. ¿Me escuchan ahí otra vez? Sí, Juan. Sí, profe. Sí, Juan, ya te estaba escuchando. Bueno, qué pena. Es que acá no sé por qué se me desconecta mi tablet de una de las redes de la casa. Muy bien. Entonces, de acá debemos de calcular este conmutador. Entonces, let's evaluate the commutator. CK sigma of T H. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, como ya sabemos cuál es el hamiltoniano en ese, en esa base, entonces calculamos CK sigma of T con el hamiltonian. Expresamos el hamiltoniano en la base, entonces esto sería CK sigma of T. Acá debemos de utilizar diferentes índices para el hamiltoniano, porque no pueden tener los mismos índices que este de acá. Entonces vamos a utilizar Q y sigma prima. Entonces sería entonces E sub Q sigma prima por C sub Q sigma prima daga por C sub Q sigma prima. Muy bien. Entonces, así queda porque la energía es constante, sale de ese término. Y como nosotros ya hemos visto las propiedades de los conmutadores en el curso,
Entonces esto me queda. ¿Cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como algo así. Entonces me queda. Acá me queda el anticonmutador entre C sub K sigma y C sub Q sigma prima daga por C sub Q sigma menos el anticonmutador, o más bien menos C sub Q sigma prima daga por C sub K sigma C sub Q sigma prima. Y ese anticonmutador, nosotros sabemos que como es destrucción con destrucción, da cero. Y este de acá simplemente nos va a dar un delta de K y Q. Los momentum tienen que ser iguales y los spin también. ¿Cierto? Entonces, acá es la suma sobre K sigma de E, perdón, prima, de sub Q sigma prima por delta sub K Q delta sub sigma sigma prima por C sub Q sigma prima. Acá me faltó el prima. Si yo implemento esas deltas, entonces vengo a obtener simplemente que esto es E sub K sigma por C sub K sigma de T. Eso es lo que da ese conmutador. Listo. Eso es lo que da ese conmutador. Entonces, reemplazamos el conmutador en la ecuación de movimiento. Listo. Reemplazamos el conmutador en la ecuación de movimiento, entonces obtenemos lo siguiente. Replacing the commutator in the equation of motion entonces cómo nos queda esto IH barra la derivada de G sub K sigma de T coma T prima con respecto a T igual a un delta de T menos T prima menos y sobre H barra, producto ordenado en el tiempo. Entonces acá colocamos el resultado del conmutador, que era E sub Q sigma, perdón. E sub K sigma por C sub K sigma de T. Y acá colocamos el otro operador, que sería C sub K sigma daga de T prima. Y cerramos el valor esperado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a hacer lo que precisamente planteaba Roger. Roger planteaba y decía, no es ese conmutador otra función de Green, sí, pero hay que evaluar primero el conmutador. Entonces acá me queda como delta de T menos T prima, ¿cierto? Y aquí voy a colocar más E sub K sigma. Saco ese E sub K sigma porque es una constante. La saco de ahí entre paréntesis, escribo. Menos I sobre H barra. Operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Del producto C sub K sigma dt c sub k sigma daga dt prima. Y esto es exactamente, ustedes podrán corroborar que esta vaina de acá es exactamente esta misma función de Green, ¿cierto? Entonces esto es precisamente la función de Green
que queremos hallar. Esto es G sub K sigma de T, T prima. Por lo tanto, la podemos pasar para el lado derecho, ¿cierto? Y decimos reorganizing ¿qué pasa si la reorganizamos? Que me va a quedar IH barra por el operador diferencial menos la energía E sub K sigma por G sub K sigma, ¿cierto? DT, T prima. Listo. Igual a delta de T menos T prima. Entonces así nos queda la ecuación de movimiento para el gas de electrones libres. Observen que el lado izquierdo es idéntico a una ecuación de Schrödinger, ¿sí o no? IH barra T de T menos la energía que está representada en el Hamiltoniano. Bueno, muy bien. Profe, si está hablando, no se le escucha. No estoy hablando. Ya. Estaba respirando. Por favor, perdóname por respirar. No lo vuelvo a hacer. Entonces, así nos queda la ecuación de movimiento de la función de Green. ¿Qué hacemos nosotros? Hay una pregunta muy importante que uno siempre se hace, pero yo por eso comencé el día viernes con el tema de qué hacemos con la función de Green, y una de las cosas que hacemos con la función de Green es sacar la densidad de estados. Y después vamos a mirar, ¿y para qué nos sirve la densidad de estados? ¿Sí o no? Entonces, porque nosotros estamos atravesando, digamos, un dolor inquebrantable para llegar a una función de Green, y después de que nosotros tenemos la función de Green, ¿qué hacemos con una función de Green en materia condensada? Es ahí un poco de cosas que uno puede hacer. Eso sí se los garantizo, un mundo de cosas, lo puede hacer todo. Pero una de las cosas que uno puede hacer es determinar la densidad de estado. Y con la densidad de estado lo que uno puede saber es el material, qué funcionalidad tiene. ¿Cierto? ¿Cuáles son las formas particulares en las que ese material se va a organizar para saber si es una fase metálica, es una fase semiconductora, superconductora, aislante, es un líquido de spin, es un hielo de spin? ¿Qué es el material? ¿Qué es? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer acá, chicos, es que voy a asumir que la función de Green depende de la diferencia, ojo, les voy a decir, depende de la diferencia de T y T prima. Entonces, para casos estacionarios, entonces digo acá, for stationary problems, yo puedo expresar esto como la integral, ¿cierto? Esto será qué tipo de integral. Acá me va a quedar, o mejor dicho, para ahorrarnos el problemita acá, lo que podemos hacer, chicos, es lo siguiente. Ustedes multipliquen en ambos lados esta vaina por E a la menos I. Multiplíquenla por E a la menos I omega T. Les hago esa propuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Entonces tengo IH barra D
derivada con respecto al tiempo menos E sub K sigma por G sub K sigma dt, T prima por E a la menos I omega dt, T prima, ¿cierto? Igual a un delta de T, T prima, multiplico por lo mismo en ambos lados, E a la menos I omega de T menos T prima, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer, esto solo se puede integrar con respecto a T menos T prima si la función de Green en sí depende de T menos T prima. Entonces acá digo que tau es igual a T menos T prima. Y acá entonces, obviamente, lo que más fácil me queda hacer es integral con respecto a tau, ¿cierto? De t, entonces sería simplemente de tau, esto sería IH barra, derivada con respecto a tau menos E sub K sigma, G sub K sigma, ¿cierto? De tau por E a la menos I omega tau, ¿cierto? Igual a la integral sobre tau de delta de tau por E a la menos I omega tau. Y nosotros claramente, esto claramente es 1. Por las propiedades de muestreo de la función delta. Ahora, si yo actúo con esta derivada, de acá de esta derivada, chicos, lo que yo puedo hacer, utilizo integración por partes para cambiar esta vaina de acá, ¿cierto? Entonces eso lo puedo hacer, puedo utilizar integración por partes para cambiar esto de acá y de acá puedo obtener lo siguiente. Voy a obtener afuera, obtengo H barra omega, menos EK sigma, que multiplica a la integral sobre tau de G sub K sigma de tau por E a la menos I omega tau. Y esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de la función de Green. Esto sería G sub K sigma de omega. Listo, entonces de acá ustedes pueden ver claramente la siguiente relación, que H barra omega menos E sub K sigma por G sub K sigma de omega es igual a 1. Y de acá, entonces, obviamente, si nosotros dividimos ambos lados, obtaining the Green's function, obtaining the Green's function, in the reciprocal domain. Entonces la función de Green que nosotros encontramos en el dominio recíproco es igual a 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma. Listo. Esta es la forma para la función de Green de un gas de electrones libres. Observen lo sencilla que es. Y uno tiene que hacer cosas con esta función de Green para sacar propiedades del sistema. Esta es una función de Green supremamente sencilla. No esperen pues de acá resolver el cambio climático, ¿cierto? Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, analytical continuation, ¿cierto? Entonces, using analytical continuation, ¿qué sería hacer H barra omega?
tender a h barra omega más i delta. Cierto, entonces acá me queda g sub k sigma de omega. Cierto, g sub k sigma de omega. Esto sería igual a h barra omega menos e sub k sigma más i delta. Pero cuando tenemos ese i delta ahí, recordemos que esto es retardado. Cierto. Y de acá nosotros podemos obtener la densidad de estados. Density of states. Entonces, A de omega sería menos 1 sobre pi, ¿cierto? Menos 1 sobre pi por la parte imaginaria. Como esto no es una matriz, sino que es una sola función de Green, no hay que sacar la traza. Menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la función de Green retardada. Y nosotros sabemos que la parte imaginaria de esa función de Green es simplemente menos pi por delta de h barra omega menos e sub k sigma. O sea que la densidad de estado simplemente es un delta. ¿Qué nos dice? Que la energía externa debe de coincidir con la banda de energía del material. ¿Cierto? Esto es un ejemplo, obviamente, naturalmente, es muy sencillo. Supremamente sencillo, pero es nuestro primer ejemplo con funciones de Green. ¿Cierto? Nuestro primer ejemplo con funcioncitas de Green. Uno puede ir complicando la música, todo lo que uno quiera, en la medida que va avanzando. ¿Cierto? Entonces, en la medida que uno va avanzando, va complicando la música. Eso es lo que todos los físicos teóricos que son relativamente sensatos hacen. Uno comienza con un problema simple, no el más simple, pero simple. Y le va añadiendo complejidad en la medida que le añade interacciones, le añade grados de libertad, escala las dimensiones, etcétera, ¿cierto? Entonces, una forma de añadir complejidad, acá lo que nosotros estamos haciendo es que estamos hablando de funciones de Green, sí, por fuera del equilibrio, pero de una sola partícula, ¿cierto? Y esta vaina... una cosa complicada, ¿cierto? Para yo evaluar las funciones de Green, como ustedes bien se podrán dar cuenta, yo necesito forzosamente saber cuál es la solución al problema de autovalores y al problema de autovectores, y esa es una razón por las que yo las funciones de Green del modelo de Haber no las puedo evaluar, ¿cierto? Entonces, siguiente problema. Entonces, Green's function for the electron-electron interaction. Entonces, este es uno de los problemas del siglo, ¿sí o no? La interacción electrón-electrón no tiene solución, es la responsable de la pérdida de cabello de un poco de físico, ¿cierto? No, no la de Rueda, pero de otros físicos de la materia condensada, sí, la de Rueda no. Entonces, Rueda trabaja en óptica. Esto es un problema. Nosotros podemos hacer esto con el operador de campo, pero hoy no nos da el tiempo, ¿cierto? Entonces, simplemente les voy a introducir el problema para que lo continuemos el día de mañana. Y así es como nosotros debemos entender este problema de ahora en adelante. Entonces, este problema, ¿qué dice?
Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de un solo nivel, esto es un nivel de energía. Este nivel de energía puede estar en cuatro estados posibles. Este nivel de energía puede estar completamente desocupado. Ahora no le vayan a decir a su papá, uy, usted es como el nivel de energía que el profesor nos mostró hoy en clase, por favor. No quiero inconvenientes ni a sus hermanos, ni primos, ni nada. Entonces, este es un nivel de energía completa y absolutamente desocupado. No está siendo ocupado ni por un electrón spin up ni por un electrón spin down, ¿cierto? Este nivel de energía acá está desocupado en el orbital spin down, pero está ocupado por un electrón spin up. Listo. Otra situación en la que podría encontrarse este estado es que está desocupado en el nivel de energía spin up, pero está ocupado en el nivel de energía spin down. Esta es otra probabilidad que tenemos nosotros acá. Listo. Y existe una cuarta alternativa. Y única alternativa, porque los fermiones no pueden ocupar doblemente un estado. Es decir, ese estado de energía no puede estar ocupado dos veces por un electrón spin up o dos veces por un electrón spin down. El principio de exclusión de Pauli prohíbe esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la última alternativa es que esté doblemente ocupado. Al principio estaba doblemente desocupado, ¿cierto? Nosotros tenemos colegas que son doblemente desocupados en Unipamplona, ¿sí o no? Entonces, y tenemos otros colegas que son doblemente ocupados, entonces podemos hacer analogías, ¿cierto? Sin decir nombres para que no nos ganemos un madrazo. Muy bien. Ustedes le pueden decir al profesor Edilson, tú eres como un estado de energía del que habló el profesor Juan David. Y él les va a preguntar, ¿con cuántos fermiones? ¿Y cuál es la energía del estado? Deben de asegurarse de darle una buena respuesta, para que no le vayan a decir desocupado. Listo. Muy bien, entonces acá tenemos una doble ocupación. Nosotros en la UTP tuvimos una vez un vicerrector de investigaciones que le decían el amable. Ah, no, un vicerrector académico. El amable. Siempre que uno iba lo atendía. Nunca estaba ocupado. Y eso ya era una vaina muy sospechosa. Un vicerrector académico siempre desocupado. A este hay que colocarle viceacadémico acá. Doblemente desocupado. Entonces acá tenemos una doble ocupación.
spin down, spin up. ¿Cómo vamos a llamar? O mejor dicho, ¿qué base vamos a escoger? ¿Y qué base vamos a hacer? Una pregunta. ¿Qué base vamos a escoger? A y B, ¿cuál es la energía asociada a la base? Entonces ya vamos a ver. Acá primero escogemos este estado, entonces será el Ket 0. Con una energía E sub 0 igual a 0. Listo. Este estado de acá será el Ket up con una energía E sub up, o una energía E1 igual a E sub up, mejor dicho. Este estado de acá será entonces el Ket down con una energía E2 igual a E sub down. Digamos que teóricamente, por una cosa que yo les voy a mostrar, o sea, si yo quisiera ser lo más correcto posible, desde la formalidad, lo más riguroso, para obviamente conservar mi apodo de rigurosín, ¿cierto? Entonces, tendría que escribir acá, este sería el Ket de 0,0. Este sería el Ket de quién? Este sería el Ket up, 0. Este sería el Ket 0, down. Si uno quiere ser pues bien riguroso. Y este último de acá sería acá el Ket up, down, con una energía E4 igual a E sub U. Ya les voy a explicar por qué la llamo así. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que etiquetar cada uno de los kets con 2 grados de libertad, porque esto es un problema de 2 partículas. Y es debido a que es un problema de 2 partículas que no tiene solución, chicos. Cierto, entonces, la energía E sub A, E sub U, todos se la imaginan como que es la suma de las energías del electrón up más el electrón down. Pues resulta que no. Ahí hay otra energía importante que nosotros tenemos que considerar. Esa energía importante que nosotros tenemos que considerar es la energía necesaria para juntar un electrón spin up y spin down en un mismo orbital. Porque el electrón spin up y spin down, esos 2 electrones no se van a juntar naturalmente en el mismo orbital. Van a querer mantener separados. ¿Cierto? Si bien el principio de exclusión de Pauli permite que haya un electrón spin up y spin down en el mismo nivel de energía, la energía necesaria para juntarlos lo prohíbe. Ese es el concepto de correlación electrónica. Por si de pronto te lo estabas preguntando, Pedro. El concepto de correlación electrónica implica que la cinemática de 2 electrones que están muy cerca está correlacionada, como si tuvieran cada uno el tobillo amarrado por una cuerda. Uno no se puede mover para un lado sin mover al otro, entonces quedan con una restricción cinemática. Y por lo tanto acá hay que sumarle la energía U. Eso significa que para que esos 2 electrones ocupen doblemente un estado de energía, no es suficiente suministrar la suma de las energías. Hay que suministrar la suma de las energías más el precio de juntarlos en un mismo nivel de energía, que sería U. Y por eso es que el hamiltoniano de Howard, en este caso, sería H igual a E up por C up daga C up más E down C down daga C down más la U, es el precio que hay que pagar para juntar los 2 electrones en el mismo orbital. Esto sería C U daga, perdón, C up daga C up
set down daga. Set down. Ese es el hamiltoniano. EAP es la energía para ocupar el nivel con un electrón spin up. Head down es la energía para ocupar el nivel con un electrón spin down. Y U es la energía necesaria para ocupar doblemente el nivel. Para terminar esta clase, porque esta parte es muy conceptual, yo aspiro que ustedes se la puedan estudiar antes de la clase de mañana, porque hay un boleo, pero boleo de matemáticas. Entonces, boleo, boleo. Entonces, y es bueno. Mañana inicia con el problema, profe. Matemáticamente, si acá lo estoy describiendo la base y la energía de la base, Omar. ¿Por qué? Ya le explico, Omar, así rápidamente. Si yo aplico este hamiltoniano que tengo ahí, SH, sobre el ket de 0,0, esto me da la energía E sub 0 por el ket de 0,0. Como este es un problema en equilibrio, entonces yo puedo solucionar perfectamente esto sin necesidad de ninguna maniobra extraña. El problema que vamos a ver para Pedro es la aproximación de Hubbard 1, que es obviamente hay que tener en cuenta, ese no es el problema de trabajo de grado de Pedro, es el problema del Congreso, que es distinto. Para poder solucionar eso, ya hay que recurrir a aproximaciones. Este que vamos a hacer mañana lo podemos solucionar de manera exacta porque conocemos los autovalores, ¿cierto?, de cada uno de los estados. ¿Sí o no? Como ustedes pueden ver claramente. Acá sabemos exactamente cuál es cada autovalor. Pero cuando estamos por fuera del equilibrio no vamos a saber eso. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿cuál sería el problema, Omar? En este segundo caso, H actuando sobre el ket up, 0. Esto me da una energía E up por el ket up, 0. Acá sería H actuando sobre el ket 0, down. Esto es igual a E down por el ket de 0, down. ¿Cierto? Y acá, por último, H actuando sobre up down. O sea, el estado doblemente ocupado, esto es E sub U por el ket up down. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, la ocupación? Y esto se llama la escalera del bloqueo de Coulomb. En inglés le llamamos Coulomb Blockade Staircase. Si yo, por ejemplo, grafico la ocupación, que es algo que nosotros vamos a hacer en el computador. Todo esto se va a hacer en el computador para que ustedes comiencen a practicar la parte computacional de las funciones de Green. Aunque yo creo que voy a poner a hacer esto a Pedro. Yo le explico a Pedro y entonces Pedro explica en clase más bien. Entonces acá tengo ocupación. ¿Cierto? Ocupación de ese nivel de energía. Acá tengo la energía. Hasta cierto punto, ese nivel de energía va a estar completamente desocupado, ¿cierto?
O sea que si nos descuidamos, le dan el curso de estado sólido de nivel de energía. Entonces ahora, acá colocamos la energía E sub sigma, que puede ser up o down. Si nosotros aplicamos una energía a nuestro sistema físico mayor que E sub sigma, lo que va a pasar es que vamos a ocupamos ese nivel de energía con ya sea un electrón up o un electrón down, cualquiera de los dos. ¿Cierto? Y si nosotros aumentamos levemente la energía hasta el punto, de que podemos tener dos veces esta energía para que esté doblemente ocupado, pero no siendo suficiente, hay que sumarle U. Listo. Entonces acá ya vamos a tener una doble ocupación después de esta energía. Listo. Ah, ya, por eso es que se llama bloqueo de Coulomb, o sea, porque elimina, digamos, la fuerza de repulsión de ese potencial. No se llama por eso. Se llama bloqueo de Coulomb. Eso se llama bloqueo de Coulomb, Pedro, porque en transporte, en sistemas de transporte, si tú tienes transporte, supón que tú tienes acá un electrodo y acá otro. Y acá tienes el nivel de energía y vas a hacer transporte a través de este nivel, ¿cierto? Supón que acá tienes un electrón spin up y un electrón spin down. Ya tienes doblemente ocupado ese nivel. Lo que va a pasar, Pedro, es que esa doble ocupación va a bloquear, como ya no puedes colocar otro electrón spin up ni otro electrón spin down, entonces vas a bloquear el transporte a través de ese nivel, por eso se llama bloqueo de Coulomb. ¿Listo? ¿Está bien, Pedro? ¿Y cómo se elimina ese bloqueo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se elimina ese bloqueo? ¿Ese bloqueo es temporal o cuando ocurre? Pues eso depende del sistema. Ese bloqueo lo puedes eliminar tú, por ejemplo, con un campo magnético. Haciendo que uno de los spins transite a otro nivel de energía y que ese nivel de energía quede disponible para que con un voltaje suficientemente grande tú puedas hacer transitar los electrones a través de ese nivel. Ya. Mañana les comparto un paper sobre el bloqueo de Coulomb para que más o menos lo entiendan. Es un paper del profesor Leonid Glassman. Muy bueno. Y entonces acá obviamente queda doblemente ocupado el nivel. Queda ocupado con spin up y con spin down. En cambio, acá solamente está ocupado con up o con down, ¿cierto? Y acá naturalmente no estaba ocupado, estaba completamente desocupado. Esta escalerita que ustedes pueden ver claramente que se forma acá, se llama la escalera de Coulomb, la escalera del bloqueo de Coulomb. Cuando estamos nosotros acá, entonces esto sería una doble ocupación completamente. Y esto sería N igual a 1. Entonces, este es el problema. Nosotros lo que hemos hecho hoy es que hemos hecho un esfuerzo para entender la física de la interacción electrón-electrón. Ahora lo que vamos a hacer es mirar a ver si estamos en equilibrio, ¿cómo calculamos la función de Green? Entonces eso es extenuante, ¿cierto? Eso es extenuante. Entonces, pero ya tengo acá todo el problema resuelto. Para que
lo podamos trabajar mañana en clase. Y después vamos a ver cómo después vamos a ver entonces cómo posiblemente podemos solucionar ese problema cuando estamos por fuera del equilibrio con la aproximación de Howard 1. El problema por fuera del equilibrio es que uno ya no conoce la base y su autoenergía. Ese es el problema. ¿Cierto? Ahora, nosotros, por ejemplo, para este modelo de Howard sabemos cuáles son los estados que van a ocupar los dos fermiones y cuáles van a ser sus energías. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros vamos a hacer mañana, chicos, perfectamente puede ser un trabajo de grado. Y lo vamos a hacer en una sola clase. Y les puedo garantizar que ustedes a un evaluador, que no sea, por ejemplo, Karen, porque Karen sabe muchísimo de esta vaina, lleva como 550 años trabajando con esto, no 560. Entonces, le está diciendo la peor cosa que le puede decir una mujer, pero le estoy diciendo, le estoy haciendo a ver que es una profesora experimentada con mucha experiencia. Claro que Karen trabaja en la interacción bosón-bosón, pero eso es la misma vaina. Yo creo que con los bosones puede hasta peor. Entonces, pero si no es Karen o el profesor William Herrera, uno pondría a patinar con esta vaina a más de uno. Sí, bueno, esto lo que hicimos hoy, solo esto, uno explicar esto ya como para un trabajo de grado de pregrado. Sí, bueno. Obviamente hay que hacer cálculos, hay que hacer cosas, unas gráficas, pero por ahí va la cosa. ¿Cierto? Muy bien, esta escalera que yo tengo acá, ustedes la pueden graficar perfectamente. Esta escalera se puede graficar perfectamente con funciones de Fermi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien, chicos. Yo espero que, bueno, esta clase ya está, acá ya comenzamos a calcular, estamos haciendo algo de cálculos. Cada vez vamos a ir elevando el nivel. Recuerden que vamos a trabajar la interacción electrón-electrón para Pedro, después la interacción vibración electrón para Gabriela, y después juntamos el trabajo de Pedro y Gabriel, ¿cierto? Entonces, y vamos a hacer unos papers, ¿cierto? Ya entonces cuando estemos durante el semestre, comenzamos a desarrollar el paper de Iaujo, Meir y Wingren. Listo. Y esa sería, digamos, la estacada final al curso. Desarrollar todo el paper de Iaujo, Meir y Wingren. Entonces, hemos, digamos, demorado un poquito la cosa, porque pienso yo que es mejor como esta fundamentación para que uno pueda entender el paper y decir, yo reproduje ese paper, yo sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí o no? Entonces, una vez Roger y Andrés estaban haciendo esto en el tablero, muy loablemente, intentando hacer eso, y yo los veía como confundidos de una forma en la que yo no sabía, digamos, cómo sacarlos de esa confusión. Y a mí me parece que una buena forma, porque Roger y Andrés habían trabajado, digamos, extensivamente un problema, pero habían cosas que eran, obviamente, de una naturaleza poco convencional, por lo menos, pues, para una persona que apenas está comenzando. Entonces yo creo que comenzar por acá puede ayudar mucho. Hacer ejemplos, ir escalando, ¿cierto? Va uno tirando como la cuerda. Y ya cuando vuelvan a intentar esos problemas, yo creo que la experiencia va a ser un poco diferente. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Sigue siendo un experimento social. Hoy es la clase 14. Y yo ahora les voy a compartir esto, para que ustedes le peguen una leidita y repasen la clase el día de mañana. Ahorita inmediatamente me desconecte, yo subo el video. Listo. Para que le peguen una revisadita. Ya el día viernes, entonces, comenzamos de lleno con la aproximación de Howard 1. Listo.
Y eso es mucho voleo, pero muchísimo. Cierto, entonces, bueno, muy bien. Ya podemos dejar hasta acá.